No podemos engañarnos, si el factor sorpresa se hizo presente en muchos de estos cambios de campeonato, también se debe a un mal buqueo de parte de la organización, que nos hace o ya sea olvidarnos del luchador que se corona, o verlo como un contendiente de lo menos factible para campeonar. Lo que yo creería precisamente de un Ricochet que llevaba ya un lapso no intrascendente en lo absoluto, pero sí sin dirección clara de 2021 en adelante. Su destino iba a ser alterado en el episodio del 4 de marzo de 2022 de Friday Night SmackDown, en pleno Road to WrestleMania 38. A un mes de la vitrina de los inmortales, el superhéroe de la vida real desafió a Sami Zayn por el Intercontinental Championship, y se vio beneficiado precisamente por no ser el enfoque principal del conspiranoico en esta rápida contienda que dio comienzo al espectáculo. A lo que me refiero con esto es que Johnny Knoxville, ese sí era realmente la preocupación número uno de Sami Zayn en este camino al show de shows. Y sí, el eterno líder de Jackass apareció para hacer de las suyas, portando una camiseta donde se leía Sami Zayn, el idiota intercontinental. El canadiense no pudo más que sentirse molesto por esto, distrayéndose ante su contrincante, lo que trajo una huracán rana hermosa de parte de Ricochet, con la cual apresó al conspiranoico en la lona para la cuenta de 3. La reacción del respetable fue tremendísima, no tengo idea si aquí WWE estaba esperando eso o no, pero fue una gran reacción. Supongo que podemos decir que les funcionó todo el asunto, ya que Ricochet vagaba casi en la nada hasta este momento que podríamos decir revigorizó su paso por WWE. Mientras WWE ya se saboreaba las posibilidades que un choque entre John Cena y The Rock les podría traer, más o menos, en algún momento, por ahí aislado, se acordaron de que la lucha que tenían que construir para WrestleMania 27 era la de campeón y retador, o sea, The Miz, campeón de WWE, y John Cena, su retador. Así que sacando ventaja de lo random e incoherente que el ángulo del gerente general anónimo de Raw podía ser, en la transmisión del show premier del 21 de febrero de 2011, se anunció la lucha por los Tag Team Championships más random, más aleatoria, que se les pudo haber ocurrido colocando a campeón máximo y su contendiente en el mismo equipo para desafiar a los monarcas de Core por el oro. Entonces, nuestro estelar de la velada fue John Cena y The Miz versus Heath Slater y Justin Gabriel, lo que fue completamente una lucha de un solo lado, inclinada a favor de la poco ortodoxa combinación de los que iban a ser rivales en el show de shows. Miz y Cena se pasaron algunos minutos jugueteando con sus oponentes como si fueran sacos de boxeo sin respuesta alguna, además de tratar de mostrarse mejor ante el otro. El asombroso de plano se aburrió de esta dinámica, por lo que aplicó su finisher, el Skull Crushing Finale, sobre Gabriel 1, 2 y 3. Gracias por venir a nuestros representantes de la división Tag Team. Pero no tan rápido, gente, porque el desquiciado y volátil gerente general anónimo del programa Premier aún guardaba uno de sus estúpidos plot twists, giros de trama ridículos, ya que el líder de The Core, Wade Barrett, pide que Slater y Gabriel utilicen su cláusula de revancha obligatoria de inmediato, y el gerente general anónimo accede dando comienzo instantáneo al mismo combate otra vez, solo que ahora con The Miz y John Cena como campeones defensores. En fin, ya para no hacerles este cuento tan absurdo más largo, el asombroso se comió buena parte de la ofensiva de Gabriel Slater, luego le dio el hot tag al líder de la C-Nation, y cuando John estaba por fulminar a Heath con su ajuste de actitud, para que él y Miz mantuvieran los cinturones, el campeón de WWE lo traicionó con su Skull Crushing Finale. Slater cubre a Cena y ahí lo tienen, damas y caballeros. Dos cambios titulares en menos de 10 minutos, ya me oyeron. Miren, no voy a fingir que los Tag Team Championships son de lo más prestigiosos. De hecho, yo puedo entender que se utilicen para storylines como este. Lo que encuentro ridículo de todo el asunto es lo tan de la nada que emplearon este recurso. Incluso este ángulo lo utilizaron más de una vez con John Cena en el pasado, pero con un argumento mucho más válido antes. Esta vez nada más fue porque una laptop en un pedestal dijo que iba a pasar y ya nada más por eso. Ahora, de que nadie se lo esperaba, pues eso sí, nadie se lo esperaba.
Tiene sentido que una de las atracciones principales de la división crucero en WWE haya sido el escenario que ellos mismos eligieron para matar de una vez por todas su campeonato. Chavo Guerrero defendía la presea ante otros 5 talentos en lo que era conocido como Abierto Peso Crucero. El anunciador Tony Chimmel nos explica que todo aquel competidor que se encuentre en el cuadrilátero al sonar la campana formará parte de este Cruiserweight Open. Aquel luchador que lleve a cabo el primer pinfall o la primera rendición saldría como monarca crucero del evento The Great American Bash 2007. Y bueno, a esta lucha, se los digo tal cual, le costó mucho trabajo poder despegar y ganarse la atención de una audiencia que sinceramente se mostró muy indiferente ante cada luchador y ante lo que pasaba en el match. A excepción quizá del campeón un poco y tal vez de Jimmy Wang Yang, afortunadamente el vistoso estilo de estos atletas pudo sacar adelante el combate, acrecentando de a poco las emociones vividas en este mismo. Hubo algunos buenos lances, secuencias emocionantes y entonces hay caos disperso por doquier. Afuera del ring varios quedaron maltrechos con un lance espectacular y dentro del cuadrilátero Jamie Noble derriba a Chavito y Wang Yang de lo alto del esquinero con una torre de la perdición genial. Ahí es cuando el comentarista Michael Cole se pregunta ¿quién podría tomar ventaja de esta situación con todos caídos? Y su respuesta fue rápida e inesperada, ya que Hornswoggle apareció de abajo del ring, ascendió al esquinero y aplicó la Tadpole Splash más importante de su vida, con la que, sí señoras y señores, conquistó el Cruiserweight Championship en un momento que creo encendió más al público que todo lo demás que vimos durante este match. Lo que me demuestra varias cosas: que el manejo de la división ya había caído en la irrelevancia total y que si WWE iba a seguir así con la división crucero, tal vez sí era lo mejor que ya pusieran fin a la historia de su campeonato y todo lo que conllevaba. Como lo he dicho en videos anteriores, Hornswoggle se convirtió en algún momento en el gran no sabemos qué hacer con tal ángulo, así que vamos a terminar todo usando a Swoggle de la forma más absurda y ridícula posible. La nueva y maligna alianza entre Stone Cold, Steve Austin y Triple H, campeón máximo y campeón intercontinental respectivamente, da comienzo a la emisión del 12 de abril de 2001 de SmackDown. 3 días después de haber cometido uno de sus crímenes más bajos al haber lastimado no solamente a Matt y Jeff Hardy con un ataque postcombate de lo más cruel, sino también a la miembro restante de Team Extreme, Lita. Este despreciable dúo se estaba dando gusto en el micrófono amenazando a cualquier luchador o luchadora del roster que se pensara suficiente para confrontarlos. Nadie podría detener a los que iban a ser conocidos como el Two Man Power Trip, o al menos eso pensaron los arrogantes antagonistas. Jeff Hardy los toma por sorpresa bien armado con su propia silla metálica y los manda a la lona en un abrir y cerrar de ojos. Sin pensárselo, el valeroso Jeff, que se encontraba sin su hermano y sin Lita esa noche, aplica un Twist of Fate fugaz sobre la esposa del juego Stephanie McMahon y sale corriendo habiendo conseguido cierta venganza sobre sus agresores del lunes en Roy's War. Después del corte comercial, vemos a un iracundo Triple H ingresando a la mala a la oficina del comisionado de la WWF, William Regal, a quien no le pide, más bien le exige un combate ante Jeff Hardy esa misma noche. Es más, al juego ni siquiera le interesaba si su campeonato intercontinental estaba en juego. Él lo único que deseaba era hacer pagar a Hardy por lo que le hizo a su esposa. Así que en el main event del programa, Jeff Hardy se enfrentaría a la prueba más difícil de su carrera hasta ese entonces. Él ya era un consagrado de la división tag team, cierto, pero ¿acaso tenía lo que se necesitaba para ponerse al tú por tú con el top heel de la industria? ¿Con el estelarista Triple H? Bueno, la respuesta era un aparente sí, ya que la primera mitad de esta lucha titular se ve dominada por la agilidad, la destreza e ingenio del aéreo Jeff. No sé si se trataba de exceso de confianza o una sorpresa legítima para el juego, solamente sé que Hardy lo tenía justo donde lo quería. Aunque fue un lance equivocado para el retador, el que Trips revierte para poner la situación a su favor, aunque no por demasiado tiempo. Hardy estaba listo para el gran cisne sentón bombazo y un desesperado juego sin saber qué hacer, avienta al árbitro a las cuerdas para que Jeff así cayera mal en el esquinero. Triple H entonces pierde la cordura empujando al referee, y esto no podía ser más ventajoso para Team Extreme, ya que Matt Hardy aparece a pesar de haber sido reportado como lesionado
grabado desde su casa e impacta con el silletazo más satisfactorio para los fanáticos a Triple H, que empezaban a volverse locos imaginando lo que venía a continuación. Jeff emprende el vuelo con un hermoso cisne sentón bombazo y la cuenta de tres cumple los sueños de la fanaticada. Triple H por fin pagaba por sus viles actos y SmackDown salía del aire con un cambio titular de lo más imprevisto. Genial ángulo en apenas dos shows que construyeron con una historia interesante con un protagonista que no se esperaba nadie. Team Extreme ya era un acto de lo más popular para ese entonces e imagino que se percataron de la presencia y la calidad de Jeff, dándole así este reinado intercontinental como prueba de fuego. Quiero pensar también que esto puso a Jeff Hardy en el radar de los altos mandos de la federación, demostrando que podía ser más que un buen competidor tag team. El reinado, yo lo sé, duró apenas 3 días, perdiéndolo al siguiente episodio de Royce War, pero la misión para mí ya estaba cumplida aquí. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, lo que en este caso se traduce a cuando la vida te impide tomar el lugar 30 que te ganaste con justicia en el Royal Rumble a causa de un ataque a traición de Nia Jax, lo que se abre es una oportunidad al campeonato de Estados Unidos 2 días después. Puede que no suene de lo más lógico, pero así funcionó para WWE en 2019. R-Truth ganó el torneo Mixed Match Challenge junto a Carmella, obteniendo el último puesto de la batalla real. Pero como la fuerza irresistible se lo robó Nia Jax, pues, entonces a cambio le regalaron esta oportunidad por el título Midcard de su marca SmackDown Live, enfrentándose a Shinsuke Nakamura, el campeón, el 29 de enero y dándonos a todos una sorpresa verdaderamente importante al enredar al rey del estilo recio en un paquetito que apenas alcanzó a conseguirle 3 palmadas del árbitro. La decisión estaba hecha y aunque tomó desprevenidos a todos, más que nada a Shinsuke, claro, era oficial y no existía vuelta atrás. Lo que hizo de este cambio titular uno tan impredecible fue lo súbito y aislado que parecía este chance al campeonato para un R-Truth, ya cimentado, claro, como el alivio cómico de la programación, pero no nada más que eso. Otra cosa que nos tomó por sorpresa es que por más over y querido que R-Truth siempre ha estado y siempre va a estar, llevaba ya 7 largos años sin tocar un campeonato. Curiosamente se trataba de este mismo cinturón. Algo que encuentro de lo más agradable sobre este suceso es que nadie ni siquiera se tomó la molestia de ponerlo en duda. ¿Por qué es tan grande el cariño que nosotros le tenemos a R-Truth que más bien todos nos alegramos por verlo sumar otro logro más a su extensa carrera? Además de que, bajita la mano, esto fue lo más interesante que le pasó al United States Championship en meses. No existe ejemplo más evidente para nuestra temática del día de hoy que el acontecimiento de ese 13 de diciembre de 2009 en el inaugural pay-per-view Tables, Ladders and Chairs. Eran ya años desde que un luchador, digamos relativamente nuevo en el roster, o más bien que apenas era impulsado, se llevaba el título máximo en su primer intento y bajo circunstancias de lo más polémicas. A ver, Sheamus no era precisamente un novato de la lucha profesional, tenía ya varios años en el negocio. Lo que sí es que era un rostro recientemente presentado ante una audiencia más grande del main roster, llegando a Monday Night Raw apenas unos meses atrás de esta lucha por el oro estelar frente a la cara de la compañía John Cena. No había forma de que, en este combate, este guerrero celta conquistara con tal rapidez y facilidad el WWE Championship, ¿cierto? Pues ¿qué les parece? Una caída de lo alto del esquinero del rival atravesando una mesa en un combate de mesas precisamente, y el de Irlanda entonces era casi de la noche a la mañana el nuevo campeón máximo de World Wrestling Entertainment. La victoria de Sheamus fue tan poco convincente y a la vez tan definitiva que hasta el día de hoy existen personas que teorizan que se trató de un accidente real, legítimo, no controlado por la empresa. Seguramente este no era el medio más contundente por el cual cimentarte como un nuevo rostro estelar, ganando así el premio más codiciado de todos. Pero nadie podía quitarle al guerrero celta ser el nuevo legítimo campeón de WWE.
Hasta ahora me puse a pensar lo mal que esto dejaba al nuevo campeón, si lo piensan. Y cómo no fue un caso de que la organización le tenía mucha fe a Sheamus dándole este push, sino más bien de que querían desenvolver un storyline así de inesperado para tomar desprevenida a la fanaticada al cierre del año. Y en ese sentido, pues no podemos criticarles nada, de que lograron el cometido, lo lograron. No es para nada extraño el que los dos campeones estelares más cuestionables de este siglo encuentren un lugar en este listado. Vamos por orden y primero hablemos de Bradshaw, y también ese giro absoluto que le dio a su carrera justo cuando esta aparentaba ir en picada. Él había perdido a su eterno compañero de equipo Farouk, había perdido dirección, había perdido un propósito. El tejano entonces se convirtió en la completa antítesis de lo que alguna vez fue, pasando del redneck patea traseros a ser un inversor, un experto en economía, adinerado y con una ideología patriota extremista. Básicamente, el perfecto antagonista para un Eddie Guerrero en plena cúspide de su carrera como campeón de WWE. Lo cierto es que, por más que este feudo escalara hasta convertirse en uno de los más polémicos e intensos de su era, a la gran mayoría de los fans aún les costaba tomar en serio al ahora conocido como John Bradshaw Layfield, sobre todo tomarlo como una amenaza seria para el querido reinado de Latino Heat. Era más bien un experimento de transición para mantener ocupado al campeón en un roster de SmackDown que sufrió serias bajas de su talento más importante y top. O eso pensó la mayoría de fans, que esto no era más que un experimento. Pero entonces vino y llegó The Great American Bash 2004, el segundo duelo titular entre Eddie y Bradshaw Layfield en una Texas Bull Rope Match, resultando ser otra guerra violenta y no apta para los sensibles. El público en su totalidad se encontraba favoreciendo a Guerrero. Ese recinto no estaba listo más que para ver a Latino Heat triunfar, y en ese cierre del combate fue precisamente esto lo que presenciaron. Eddie tocó con valentía y coraje las cuatro esquinas del encordado para derrotar y muy probablemente desterrar también a John Bradshaw Layfield de la escena estelar de WWE. Sin embargo, el gerente general de SmackDown, Kurt Angle, vio todo el asunto muy diferente. Al hacer una exhaustiva investigación de la repetición instantánea del final del match, nos percatamos de que cada vez que Latino Heat tocó un esquinero, su retador lo hizo también, hizo lo propio, y que cuando llegó el momento de que tocara el último para la victoria, Bradshaw Layfield lo hizo antes que Eddie Guerrero, así que oficialmente lo impensado se estaba materializando. El que todos creyeron no era nada más que un contendiente de transición, ahora se convertía en el nuevo campeón máximo. En cuestión de credibilidad y demás cosas, detalles, la victoria titular de JBL era impactante, por supuesto, pero fue más bien el shock de que Eddie Guerrero cayera así en su reinado tan querido de algunos meses lo que realmente generaba cierta incomodidad en los espectadores. El equipo creativo quiso que quedara claro que el ascenso del tejano a la escena estelar fue casi de suerte, un chiripazo si quieren. Una constante que de hecho lo iba a mantener en la cima durante los siguientes meses de su tan criticado y accidentado reinado como el nuevo y sorpresivo top heel de SmackDown. Es posiblemente lo espontáneo de este acontecimiento lo que lo convierte en uno de los más queridos de la fanaticada en los últimos años. Lo cierto es que mucho cambió para la edición número 32 del Magno Evento, y de entre tantas cosas que tuvieron que ser alteradas a causa de la desafortunada oleada de lesiones que afectó a la compañía, la alineación de la Ladder Match por el Campeonato Intercontinental fue una de estas. Vimos la repentina inclusión al match de luchadores que ni siquiera aparecían con regularidad en la programación principal del producto, díganse Zack Ryder y Sin Cara. No es que fueran malos aditamentos al quite, no, simplemente que no figuraban en nada y reemergieron casi de la nada. Tomando esto en cuenta, la victoria tan impresionante e impactante del Broski pudo haber sido recibida en algún otro plano negativamente por la audiencia, pero no fue así. Y esto se debió a los años que este luchador se pasó siendo un empleado leal que cumplió sus órdenes
jóvenes y de quien nunca escuchamos una sola queja. Además de también ser un competidor que con su breve lapso en la popularidad por allá del 2010-2011, tuvo suficiente para ganarse un lugar vitalicio en el corazón del fandom. Imagínense, para aquel 2016 que sucedió este WrestleMania 32, Ryder llevaba ya perdido sin un ángulo o un rumbo fijo más de 3 años, y casi eran 5 desde la última vez que sintió cerca el brillo del campeonato Midcard de cualquiera de los dos. En los ojos de una audiencia aún encariñada con el Broski, esto fue más un logro merecido y emocionante que una decisión abrupta poco argumentada. ¿Qué les digo? Este tipo de momentos no se pueden fabricar. Salen naturalmente y pocos instantes memorables del show de shows son tan orgánicos como la inesperada coronación del Intercontinental Title de Zack Ryder. Cuando fuimos testigos de la consagración de Main Eventer de John Bradshaw Field, WWE por lo menos hizo el intento de justificarlo todo con un cambio radical en su personaje, en su presencia y lo que él significaba y representaba también. De hecho, él incluso estuvo a la altura de la situación, convirtiéndose en un muy buen heel justo en un momento en que SmackDown lo necesitaba más. En lo que se refiere a Jinder Mahal, nada de esto sucedió, y nada de lo que giró en torno a su push estelar tuvo sentido alguno en ningún momento. Mahal regresó a WWE en 2016 para retomar el mismo estatus que tenía antes de irse, Jobber. Fue trasladado al programa Azul manteniendo esta misma posición, y de la noche a la mañana se convirtió en retador número uno al WWE Title de Randy Orton, dejando atrás a competidores más merecedores y mejor construidos que él. No todos, pero sí la mayoría de estos. Ya en el pay-per-view Backlash, el Maharaja moderno se convirtió en el protagonista de la victoria de campeonato más random, menos sensata y más perjudicial para el título máximo de los últimos tiempos. Una sorpresa seguida inmediatamente por un enorme y colectivo ¿por qué? De parte de una fanaticada en vivo que al instante dejó sentir su descontento, su incredulidad por lo poco inteligente que esta decisión resultaba ser. Claro que a todos nos impactó, pero no fue uno de esos momentos de impacto o impresión agradable, sino todo lo contrario, quedamos atónitos por el pobre juicio que debieron haber tenido detrás de cámaras para que un luchador que no perfilaba para nada, en un parpadeo, mal argumentado, se alzara con el premio más codiciado de todos. De paso derrotando a una de las megaestrellas más importantes de su generación. Y aquí escúchenme bien, porque luego se me azotan cada que hablo de Jinder y del reinado, mi problema no es tanto con él. Si querían darle un impulso, podían hacerlo si querían, pero con tiempo y forma, como siempre. Paso a paso ganando terreno en otras partes de la cartelera, no empujándolo de lleno por completo al campeonato máximo de un día para otro, porque así fue literalmente. Para mí, este bochornoso momento nos lo pudimos evitar si lo hacían con un campeonato Midcard, por ejemplo. Monday Night Raw hacía una de sus escalas más únicas en su longeva historia, arribando a Milán, Italia, la noche del 16 de abril de 2007. Una ocasión, claro, de lo más especial que daría comienzo con el recientemente rapado Mr. McMahon, siendo presentado por su leal asistente ejecutivo Jonathan Coachman y acompañado al cuadrilátero por su más reciente aliado, el campeón intercontinental Umaga, junto a su manager Armando Alejandro Estrada. Luego de garantizar arrebatarle a Bobby Lashley el campeonato de ECW en unas semanas en el pay-per-view Backlash, el señor McMahon quiere dar una demostración de todo el poderío salvaje del bulldozer samoano, así que lanza un desafío por el Intercontinental Championship para cualquier luchador en el vestidor del show premier. Cuando ningún competidor muestra intenciones de aceptar el desafío, McMahon mira a su alrededor y le ofrece la oportunidad titular a los propios fans italianos presentes en el recinto de tomar este chance sin precedentes. Entonces vemos a un impetuoso joven con pésimo gusto para vestir dar el paso hacia el frente y ser elegido por el mismo Vince. Luego de conocer la identidad de este muchacho de nombre Santino Marella, oriundo de San Fili Calabria, de que le quedara claro también que no podría demandar a la empresa si resultaba lastimado, y de que Vince aprovechara para burlarse un poco de él, pasamos finalmente
finalmente al meollo del asunto. Suena la campana y esta era, en efecto, una contienda oficial por el título intercontinental. Y para sorpresa tanto de McMahon como del mundo entero, Santino lo estaba haciendo muy bien contra Umaga, incluso sorprendiéndolo con un paquetito que obtuvo una cercana cuenta de 2. El jefe de la junta directiva ya vio suficiente y detiene el combate para convertirlo entonces en una no holds barred match, una lucha super libre. Marella no se acobarda y le da un cachetadón tremendo a Armando Alejandro Estrada, pero es ahí que el bulldozer samoano empieza a hacer lo que mejor sabe, destruir, y pieza por pieza va acabando con el joven fanático. Umaga preparaba ya el tiro de gracia desde la tercera cuerda, sin embargo, Bobby Lashley nos sorprende surgiendo de la nada para derribar al monstruoso samoano del esquinero, reseteándolo también con 3 silletazos a la cabeza y para poner punto final, su spear, sello de fábrica, dejándolo en la lona. El campeón de ECW no se andaba con payasadas aquí, así que coloca a Santino Marella sobre el bulldozer de Samoa y el rugido monumental de un escandaloso público italiano señalaba la improbable victoria de su paisano. Un fan acababa de cruzar la barricada convirtiéndose en campeón intercontinental. Un momento tan bien preparado, tan bien ejecutado, que pudo sentirse de lo más real. Una de esas historias que hacen al wrestling tan emocionante, porque hay veces en que hasta lo imposible puede hacerse realidad en este mundo de la lucha profesional.